Espero de que todo esté marchando de lo mejor. A ver, esto ya se está grabando. Ahora vamos cambiando el idioma de la traducción a eso. Y falta darles a ustedes capacidad de habla, que la tienen ahora. Y cámara para ustedes. Permitir las cámaras. Muy bien. Perfecto. Sí me escuchan, ¿verdad? Están ahí conmigo. Sí, buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, vamos a poner presente. Virtual. Compartamos la pantalla. Muy bien, y accedemos a nuestra super universidad virtual. Listo. Cálculos básicos. Paralelo de la tarde. Es la única asistencia que no me da error en la base de datos. Martes, 4 de la tarde. Perfecto. Entonces hacemos feedback de la lección. ¿Verdad? Y tenemos un Kahoot. Kahoot de balances y dirección. Sin reacción química. Ya con eso creo que tenemos para la sesión del día de hoy. Vale. Vamos a comprobar asistencia como es nuestra costumbre. A ver cuántos están aquí. Tengo 33 en la sala del Teams y tengo 33 personas aquí presentes. ¡Qué maravilla, fíjate! Bien, empezamos con 33. Veamos con cuántos. ¿Con cuántos termina la clase? Bien. No les fue muy bien a su prueba, ¿no? De lo que estaba viendo, los resultados. Y es clarísimo. El curso que da primero la prueba es el que mejor le da, al que peor le va. Y en este caso fueron ustedes, ¿no? Carta psicométrica paralelo 2, aquí tenemos. 44 intentos. Voy a ponerle que nos recalifique todo porque se hicieron unos cambios cuando hicieron el reclamo los chicos del otro paralelo. Eso. Y aquí están las notas, ¿no? Aquí están sus notas, ustedes la pueden ver, pero fíjate la dispersión de las notas, ¿no? Tengo notas desde el 0, 0, hasta notas en el 20, ¿no? La mayoría, fíjate, están aquí, 18 participantes entre 16 y 17, pero de ahí hacia atrás vamos mal, ¿no? Mira, 8 entre 8 y 9, etcétera, ¿no? Si nosotros nos ponemos en la lección y vemos las estadísticas de la misma, tenemos esto, que estas curvas salieron mejores. Cualquier cosa entre el 35 y el 50% en facilidad es un buen examen, ¿no? Entonces, fíjate, 54% está bien, 52%, 59%. La primera, la tercera y la quinta pregunta, digamos que están apropiadas. ¿De acuerdo? No son muy difíciles, tampoco son muy fáciles, pero van bien. Las que son más altas, fíjate. La pregunta 2 es del 85%, es muy sencilla. Y la pregunta 4, que es del 84%, es muy, muy fácil, ¿no? Y lo que sí estuvo bueno con ustedes es tener estas deficiencias discriminativas. Entonces, esto sí me permite saber de que, pues, las diferencias entre los que adivinaron, no adivinaron, los que estudiaron y no estudiaron, etcétera, ¿no? Bien, no sé si tenga alguien algún reclamo, alguna duda, alguien que quiera revisar su lección, algún comentario que quieran hacer, pues ustedes saben que tienen la plataforma totalmente abierta para pues poder dar su punto de vista. Revisamos sus lecciones, los cálculos, las tolerancias, todo esto que
que es importante, ¿no? Mientras se deciden en levantar la mano, yo voy a buscar un poquito de mi café para poder acompañarles en esto de los reclamos de sus problemas. Veo una manito levantada. A ver, Denis Dayana, dígame, cuénteme. Lo que pasa es que con que dice las nuevas correcciones me bajó la nota, entonces no quisiera saber cuál fue mi error. Vamos a ver. Tu apellido es Maldonado. Sí, porque aquí hice unos cambios en las que me hicieron caer en cuenta que está Denis Dayana, ¿no? Revisión del intento. Vamos a ver. Aquí está, mira, según la combinación de datos, ¿no es cierto? Tu respuesta está por fuera del 5% de tolerancia que tenemos. Fíjate, porque todas las otras las tienes bien, ¿no? Esta es correcta, esta es correcta, aquí también es correcto. El canon se debe aumentar, sí, esto es correcto, sí. Entonces, como te decía, son preguntas calculadas porque les pone distintos datos a cada uno de ustedes. Pero lo que te quiero mostrar aquí es la tolerancia, fíjate, 5%. 5% de desviación, que es lo que acepta el Moodle, ¿no? Bueno, siguiente página. Llegamos acá y ya está listo, ¿no? Entonces, mira, con este dato, si tuviera salido este dato, fíjate, las respuestas se aceptan desde 0.63.20 al 2.63.10, ¿no? Siendo la media el 2.63.16. Esa es la cosa. Entonces, pero... Es que, Inge, no sé, o sea... Bueno, no me acuerdo del ejercicio, pero es que no está tan lejos. No sé sí, si... Sí, pero es que ahí viene la cosa, ¿no? Con ese porcentaje, y esto es algo que... ¡Ay, carambas! Ya. Aquí tenemos un... es que aquí es un tema especial, porque ya subirle más allá del 5% del valor, no lo sé. Suele cambiar si le ponemos relativo. Vamos a ver si es que esto nos da una... Porque con nominal vimos, ustedes podrán ver la grabación. Ya pasamos esto viendo con los otros cursos, pasé también una hora. Y, ¿no es cierto? Veamos. Bueno, con ese cambio, ¿no? Pero me va a tocar después correr la recalificación también en el otro curso, y ahí el otro curso se va a ver perjudicado. Ay, Dios, es un problema esto. Es un problema. Bueno, Alison Nicole Mugliza. Buenas tardes, Inge, ¿sí me escucha? Sí. Ya, lo que pasa es que en mi prueba yo puse coma y me marcó como mal, pero según yo la respuesta sí estaba bien, entonces no sé si podíamos revisar. Alison Nicole, creo que estoy en tu prueba, ¿no? Que yo le puse comita, Inge, y las demás ya les puse con punto, y sí me dejaba, pues no sé por qué me pone mal. Ay,
carambas, carambas. Y es verdad. Bueno, aquí sí puedo hacer yo la... escribir el comentario, si es verdad, el punto y la coma, ¿no? Te pongo el punto que es ya, ¿vale? Guardamos. Esta es una, ¿no es cierto? Ya. Y la otra. La otra, ¿cuál es? 1.50. Déjame ver qué tolerancia tiene esta pregunta. Un segundo. Esta también estaba un 5% este. Ah, listo. Es que ese es el problema, que aquí empiezan a ver estos errores miércoles. Ay, caramba. ¿Ves? Este es un problema. Ya pasamos con los del otro paralelo. Y bueno. Ay, Dios mío, qué problema es esto. Aquí sí puedo corregir yo la nota que te da. Respuesta 1.50, 1.44. Bueno. Ya. Listo. Esto está bien. Esto está bien. Ya, finalizamos. Listo. Nada, hay que volver a recalificar todo. Dayana Yamilei Pérez. Sí, dije, buenas tardes. Yo igual tengo la duda sobre el punto y la coma, porque parece que sí estaba bien y no sé si se me marcó. Dayana, ya me leí dónde estás, aquí. No, a ver. Esto está bien, esto está bien. Esto está mal por el signo, ¿no? Mires menos y tú pones más. Esto está mal por el signo. Esto está bien. Sí, la única mala que tienes es por el signo. Ya, Inge, gracias. Listo. Belén Anaí Sánchez. Buenas tardes, Inge. Yo también quería revisar mi prueba, porque parecía que sí estaba bien. Por favor. A ver, claro, sí, sí. Belén Anaí Sánchez Pérez, aquí estamos, a ver, pum, tienes una mala. Esta está bien, esta está bien, el signo y número, esto es correcto, aquí está mal. Que ahí sí no tiene nada que ver ni la magnitud del signo, ¿no? Aquí sí tienes un grosso error, y es la única que tienes mal, es todo. Ay, ya, gracias, hija. A ver... Megan Micaela, ¿es tu opinión? ¿Puede ser? ¿Sí? No sé. Sí, buenas tardes, Inge. También quería revisar la prueba. Tenía una duda en la teoría. Vale, vale, claro. Una duda en la teoría. Vamos a ver, en la teoría. ¿Es tu opinión? Megan Micaela, aquí está. Megan Micaela, tienes una mala. ¿Qué es la cuarta? A ver, clic, veámosle a la cuarta de la teoría. ¿Qué dice? Cuando aumentas la temperatura de bulbo seco de un aire húmedo, manteniendo la humedad absoluta constante, ¿cuáles propiedades cambian? Uh-huh. Está mal, ¿no? La temperatura del rocío no cambia. Es única. Uh-huh. Bien, gracias. Ya, muy bien. Uh-huh. ¿Y quién más? Dayana Michelle Paredes.
Inge, buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. Inge, a mí, ¿me podría ayudar con mi, no, con mi revisión? Tengo 20. Es que, Inge, ¿es muy alto? No, lo que pasa es que yo entré ahorita a la plataforma y me salía 16, y yo por eso le pregunté, pero ahorita veo, ya te digo. Gracias, Inge. Adiós, buena tarde. Pues si quieres te bajo, o sea, no hay problema, te pongo una mal. No, Inge, muchas gracias, así está bien. Ya, Brittany, Anaí, ¿subía puede ser? Sí, buenas tardes, Inge, por favor, también yo quiero revisar mi prueba. Quiero ver cuál es la que erré. Brittany, Anaí, subía al magro. Tienes mala primera. Vamos a ver la primera, ¿qué pasó? Es la del aire. Uy, estás mal en la magnitud, ¿no? Bien en el signo, pero la magnitud totalmente mal, ¿no? Perdida. Ah, ya. Ya, gracias, Inge. Muy bien. Y Lincoln Salvatore. ¿Qué apellido eres tú, Lincoln? Muy buenas tardes, Inge Pinto. ¿Cómo estás? Imagino que lo mismo, ¿no? Claro, sí, quisiera saber en qué me equivoqué nada más. La verdad, yo ya cantaba Alegría con la otra compañera que dice, chuta, Inge, tengo 20 y quiero tener 16, pero no. Creo que nunca me va a pasar eso en mi vida de profesor. Ah, en fin. A ver, vamos a buscarle a Lincoln Salvatore. Pérez. No, Pinto. Lincoln Salvatore Pinto Manrique. Esta es mala cuarta. Vamos a ver qué es la cuarta. La temperatura estacionaria que alcanza una pequeña masa de líquido sumergida en condiciones adiabáticas de una corriente de aire, temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Y los más temperatura de bulbo seco, ¿qué es, pues? Ah, ya. Yeah. Sí, ya sabía que tenía dudas ahí. Muchas gracias, sí. Muy bien. Brittany, ahí subía, ahí está. Lincoln Salvatore Pinto, ahí está. Esteban Isaac Maya. Maya. Ah, sí, Gerardo, ya le refresqué a la página y sí me corrigió. Gracias. Ay, Maya, a ver. Googleiza, ¿dónde estás, Maya? Si puse la M, sí. Googleiza, Mendoza, Mena, Morales, Molina. Maya, aquí estás. Winter, ¿qué vos también quieres que te baje? No, dije, es que... Sí me parecía 16, pero ahorita ya refresqué la página, ya me... Gracias, Inge. Brittany, ahí subía, que le veo con la manita levantada. No. Ya estamos, ahora... Ah, bueno, igual las notas. En fin, pero nos toca mandarle a corregir a todo el paralelo 1, que estoy ahí, siguió con ellos... Se van a cambiar también las notas y van a venir a estar preguntando. Entonces, si es que vienen, yo les derivo a ustedes. Digo, vean, hablen con los del paralelo 1, vean las grabaciones. ¿No es cierto? Para que vean, porque... Claro, va a haber gente que les cambie la nota. Si no le cambió a nadie la nota, cantamos éxitos totales y no pasó nada. Ah, no, a nadie cambió la nota, qué bueno. Qué bien. Mira. Ellos dieron después de ustedes la prueba y mira, las notas, pues es todo lo contrario, ¿no? 25 participantes, entre 26 participantes, entre 19 y 20, o sea, y... ¡Ay, Dios mío! Entonces, está claro, o sea, se pasan las preguntas, yo no sé, se hablan entre ustedes. El único camino es encontrar un horario en el cual todos den exactamente la misma prueba a la misma hora, ¿de acuerdo? Porque si no, siempre el paralelo que da primero la prueba es el que peor le va en sus notas. Siempre. Me está pasando mucho con ustedes. Entonces hay que buscar un horario en el cual sean comunes. Ustedes dos paralelos y listo, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Qué más tenía para hoy día? Ya hicimos la primera clase de cómo es esto de las entalpías de reacción. Acabo de recibir. Eso también por eso me olvidé porque llegó el delivery. Esto les voy a enseñar, justo por el Día de la Mujer. Me cayó espectacular este regalo, justo el Día de la Lucha. Fíjate lo que me lleva. Mira.
Mujeres ecuatorianas en las ciencias, el calendario de mujeres en las ciencias. Y aquí está, mira. Son las hojitas y ves el nombre de las científicas, ¿no? Mira, por meses. Este es marzo, este es abril, mayo, aquí está junio, aquí está julio, aquí está agosto, mira, septiembre. Ella trabaja en la Universidad Central del Ecuador, Elizabeth Minda del CIS, mira, de la Universidad Central del Ecuador, ¿sí? Conocida también, ella, esto es Karen Garzón, ciencia política, mira, diciembre y enero del 2020 y pico, ¿no? Uh-huh. Estudios sociojurídicos. Hoy me llegó este calendarito que lo estaban anunciando en Twitter, la verdad, y me caí y dije, qué maravilla esto. Entonces te vienen así las hojitas y aquí te vienen para cada uno como... Esto es el unboxing del calendario de las mujeres en las ciencias, fíjate, ecuatorianas, que ha hecho la red de mujeres científicas, la REMSI. Mira, y es súper claro porque tienes aquí, mira, REMSI, si le ves REMSI ahí, la red ecuatoriana de mujeres científicas. Mira, algún día yo estoy seguro que ustedes van a formar parte, chicas, de esta red, la REMSI. Entonces es súper pleno porque tienes aquí las hojitas, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ya estamos en el mes de marzo, le pones aquí dentro a todas las hojitas, eso, y te queda, uy, pero está mal eso, y te queda súper pleno. Mira, ahí tengo ya mi calendario de las, de, mira, de las mujeres en la ciencia, ¿no? Salió por Twitter, yo que le sigo a las mujeres científicas ecuatorianas, salió por Twitter y digo, qué buena idea, qué idea más plena. Les voy a comprar el calendario. Y lo recibí hoy día, que fue justo este, de la, este día de conmemoración por tener un mundo de iguales oportunidades para hombres y mujeres en el mundo, ¿no? Ya no me entra. Bueno, pues ya veré. Pero bueno, este es el calendario de las... de las mujeres científicas. ¿Qué pasa, la verdad? Sé que están de venta, no sé, véanlos ahí en las redes sociales y se lo van a disfrutar. Un muy buen regalo, mira. Y vienen con la dirección de Twitter de cada una de ellas. Aquí está, ¿quién está? María Francisca Granda, de Economía, Linda Guamán, de Nutrición, Alimento y Salud, Katia Romoledux, de Botánica, María José Endara, Ciencias de la Tierra, Ecología y Océano, Jennifer Yepes, Ciencias de la Computación, mira tú qué interesante, Sofía Cabrera, Comunicación Social y Divulgación Científica, ella es graduada de la Central, Marcela Morillo Acosta, astrónoma, qué pleno, Elizabeth Minda, lo que les decía, ella trabaja en el CIS de la Universidad, Karen Garzón Cedric, que es Ciencia Política, María Nela Pastizaca, Matemáticas, qué interesante. Y acá está Silvia Tapia, Estudios Sociojurídicos, y Sandra Sánchez Gordón, Educación en Ciencias. Mira tú. Calendario de Mujeres en la Ciencia. Está bonito, va a quedar chévere esto. Bien, ¿qué más tenía para ustedes? Teníamos un Kahoot. Así que, por favor, papel, lápiz, borrador, calculadora, celular en la mano, todo cargado. Llámenles a los que faltan, porque solo cuando hay estas cosas se conectan todos. Empezamos con 30, ¿no? Y mira, ya tenemos 40. ¡Qué maravilla! Ya les pasaron el dato de que hay un Kahoot. El día de hoy. Uh-huh. Nombre del usuario, iniciar sesión. ¡Oh! Así que pónganse... ponerse 11, chicos, para hacer el Kahoot del día. Aprender jugando se llama esto. O jugar aprendiendo. Es igual, no lo sé. Balances en procesos sin reacción química. Esta es la que nos llama la atención. Bien. Sí, ¿no? Sí. Correcto. Y le ponemos a empezar, pic.
2000 jugadores. Ya están listos, ¿no? Yo imagino que sí. Que ya lo tienen. Start. Prepárate para unirte al juego, dice. Ahí tiene el pin. No se olviden, por favor, mis queridos estudiantes, por favor, colocar nombre y apellido, ¿no? Completo. O dos apellidos y así se les ubica fácilmente, ¿no? Código 229638. O jugar yo también. El Teams, 41 personas aquí en el cajón, por favor. Estamos listos, ¿no? Pensaría que ya estamos listitos para arrancar el cajón. Faltan una, dos personas más. Son 20 preguntas, ¿no? Listos, ¿no? Papel, lápiz, pilas ahí, chicos. Kahoot, con el tigre chino ahí. Ponerse pilas. Balances. 3, 2, 1, sin reacción. Balance, energía. Listos, ¿no? Procesos no reactivos. Vamos ahí. Pum. Ecuación para un sistema abierto en el cual se desprecia el trabajo de flecha y los cambios de energía cinética y potencial. Energía cinética y potencial. Sistema abierto. Exacto. Sin cinética, sin potencial y sin el shaft work, que es el trabajo sobre el eje, ¿verdad? Ahí lo tienes. Oh, mira. Muy disperso, ¿no? Muy esto estuvo disperso. Pero bueno. Siguiente aquí del tabú, ya te lo eliminaba, ¿no? Bien, vamos ahí. Siguiente. ¿Verdadero o falso? La entalpía específica se define como la energía interna más el producto entre la presión total y el volumen específico. Sí.
Bien verdadero, correcto, chicos. Muy bien, mis aplausos. Siguientecito. Bien, siguiente. Uh-huh. No es posible conocer el valor absoluto de U y H para un material de proceso, pero puede determinarse en... cambio de estado en temperatura, presión o cambio de fase. Bien, ya va bajando la cantidad de errados. Uh-huh. Oh, caramba, tengo que dejar de responder. Para tabular los datos dinámicos como tablas de vapor, ¿se emplea un estado de referencia? Solo hay 38 personas en el juego y hay 40 conectados. Qué extraño. Alguien no está jugando o alguien solo se conectó y bueno, está ahí de cuerpo presente. Vale. Eso, tengo que bajar de puntaje. Dayana Yamilei, dime. Inge, yo sí me inscribí. Justo se me apagó la computadora y estoy tratando de conectarme en el celular y no me funciona. Ay, sí, no sé qué decirte, Dayana, qué pena. Ay, sí, qué pena. El dibujo de diagrama de flujo son fundamentales para resolver con eficiencia los problemas de balance de energía. Si ya les colgaba, si es que alguien decía lo contrario. Cuando los corrientes tienen varios componentes, ¿es necesario determinar por separado las entalpías específicas, verdadero o falso? Bien, 36, correcto. Tengo que dejar de responder. Quiz. En mezcla de gases casi ideales o de líquidos con estructuras moleculares similares, ¿se puede suponer que...? Pie de la mezcla y la sustancia pura son las mismas a temperatura y presión. A igual temperatura y presión. 13. Mira, aquí sí está. Sí está disperso, ¿no? Sí está disperso. Vale. Eso, y hay que dejar de responder para ir bajando en puestos. Que me ganen ustedes. Procesos en donde los cambios de energía cinética y energía potencial tienden a ser insignificantes en comparación con los cambios de U y H. Thank you.
reactores. Ah, insignificantes. Caramba, leí mal. Bueno, pero creo que ustedes no lo hicieron. Perfecto. Muy bien. Pum, claro, me fui al diablo. Correcto, pero bueno. Quiz. Vamos por la mitad del camino. ¿En qué tipo de sistema se emplea esta ecuación? Líquido incompresible y transferencia. Ah, mira. 19 acertantes, porque se toma el menor valor, ¿no? 19 de los rojos, 22 de los amarillos. La energía total de un sistema tiene tres componentes. ¿Cuáles son? Energía cinética, potencial e interna. Energía cinética, potencial e interna, sí. Perfecto, verdadero. Vamos. Siguiente. Dice, quiz. En un sistema cerrado, si el sistema es adiabático. Igual a cero, correcto. U es igual a cero, no, pues imagínate. Adiabático, dice, ¿no? Siguiente, verdadero o falso. ¿La energía interna y la entalpía son propiedades de estado? Propiedades de estado, variables de estado, función de estado, ¿es igual todo? Nada que decir. El punto triple del agua es empleado como estado de referencia en las tablas de vapor. En las tablas de vapor. Punto triple, yo creo que sí. Ay, perdón. Correcto. Verdadera, pues no hay nada que hacer. Un BTU equivale a a ver ahí.
0.25, 21.64 kilocalorías. La frontera siempre coincide con las paredes del sistema. Falso, pues no siempre coincide. Siempre coincide con las paredes. No, pues. Verdadero, ¿cómo? Fue así mal. Triste y mal. Triste y mal. Propiedad extensiva es la suma de los valores de cada uno de sus sistemas. ¿Era complejo? Sí. Claro. Verdadero, pues claro. Totalmente. Esperen, esperen, déjame apagar esto. Si no, la gente cree que estoy conectado, pero yo estoy jugando Kahoot con mis estudiantes. Ya. Pinto Manrique, verdadero y falso. Las tablas de vapor permiten estimar el valor de U y H de agua líquida y vapor. Sí, ¿no? Correcto. Última pregunta, último Kahoot, encuesta. ¿Los valores de energía están completamente claros? A ver qué sale de esto. A ver, 10 personas están listas para ir a fenómenos del transporte. En su mayoría, 42%. Bien. Me ganan los nervios, 26%. Aquí está el 50%, fíjate. 95% están aquí. Y solo un 5% dice que necesitan tutorías y todavía no me logran cachar. Vale. Ya está el Kahoot. Aquí estamos. Tres preguntas difíciles. Tres. ¿Qué esto? Descargar informe. Esto es lo que me interesa. ¿Qué es, pues? ¿Qué es, pues? A ver, bueno. Ay, ¿qué es, pues? No tengo acceso a mis documentos de la U Central. ¿Cómo hacer eso? Permítame un segundito, que algo está raro aquí. Si coloco esta compu y no sé si está funcionando Google Drive. Esto me está poniendo muy nervioso. Ah, ya está corriendo. Ya. Claro. Bien. Creo que les gusta el Kahoot a ustedes, ¿no? Esperaría de que esto lo estén complementando con el que vayan haciendo problemas. No me traen ningún problema, chicos. Nadie viene a decir, profe, estaba haciendo los problemas. Estas son las capturas de la pantalla, ¿no es cierto?
¿cómo es esto? Considérenos, etcétera, etcétera. O sea, eso digo, me preocupa. Bueno, no me preocupa, digo, seguro que lo están haciendo tan bien que no tienen ningún problema de nada, ¿no? Cancelar. Guardar informe. Descarguemos el informe, sí. Oh, ¿qué pasó? Ah, ya se colgó otra vez. Me está poniendo nerviosa esta computadora que no me está leyendo el Google Drive. Y eso está malo. Aquí está, use ya, un chévere. Cálculos básicos 2, sí señoras. Clases, calificaciones. 21, 22 son ustedes. Ya aquí estamos. Procesos sin reacción química. Ustedes son paralelo 2. Fecha 08 del 03. Carambas, local host, como local host. 08, uy. Del 03 del 2022. Y que le ponga XLS, sí, claro. XLSX. Guarda. Y ya. Listo. Ya está, chicos. La verdad es que yo es lo que tenía pensado como hoy día. Revisar la prueba, no hay mayores revisiones. Jugar el Kahoot de esto de las reacciones de esto. Ya el día de mañana en la tarde seguimos con lo que son balance de energía con reacción química, ¿no? Eso, por ahí veo un dedito levantado, significa de que todo les parece perfecto. Ya. Les dejo, ¿no? Por favor, cuidarse. Y felicidades, no felicidades, sino a seguir luchando, chicas y chicos. No solo es cosa de las chicas, sino también nosotros tenemos que poner de parte para hacer este mundo más igual. Y ya olvidarnos de la lacra del machismo y que tanto ellas y nosotros tengamos las mismas oportunidades en todo, ¿de acuerdo? Mi hija de 17 años me dice, papá, no me estarás festejando nada, este día se conmemora la lucha de las mujeres. Digo, así es, dije. Así es, dije, yo estoy apoyando, pues, para que desde mi espacio, pues, poder construir esto para ti, para los que vendrán después. ¿De acuerdo? Me encantan los carteles que han salido, me encanta todo, pero hay que traspasarlo a la acción del día a día, ¿no? Así que, pues, a seguir luchando y conmemorando, chicas, esta fecha de lucha, ¿no? Y súper especial esta fecha de lucha, y especialmente para las ingenieras químicas, porque además de festejar, de conmemorar este día fue creada nuestra carrera en la Universidad Central del Ecuador, ¿sí? Es el Día de la Ingeniería Química también en el Ecuador, pero claro, se ve opacada por esta lucha femenina y está perfecto, ¿no? Pero vale que ustedes lo sepan también, ¿no? Que un 8 de marzo de 1949, el Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador aprobaba la creación de la carrera, ¿de acuerdo? Tengo el documento histórico, pero está en la facultad y algún día se los escanearé y se los enseño. Pero es, ya te digo, para las ingenieras químicas es un día de doble celebración. Listo. Señoritas, damas, caballeros, me despido. Que tengan un gran día. Adiós. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.